¿Qué tal, Wilter? ¿Cómo está? Tengo usted muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a toda esa audiencia del canal UCI. Muy bien. En principio, yo la verdad venía preparado con algunas preguntas y la olvidé. Imagino que se ha enterado del triunfo de Kimberly García, ¿verdad? Sí. Kimberly García, una atleta peruana que en Oregón, en el Mundial de Atletismo, ha ganado medalla de oro para el Perú. Entonces, la emoción ha motivado que yo pierda esos documentos, pero la pregunta es, hay un proyecto de ley que ustedes han estado promoviendo en el Congreso y que felizmente pasó comisiones y ya está, me parece que en disposición de ir al Pleno para su debate pertinente, que tiene que ver con el tema de la jubilación para los trabajadores en construcción civil, ¿es así? Sí, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil hemos venido en una lucha de 30 años para lograr la sustitución de este derecho fundamental que tenemos los trabajadores del sector de la construcción civil, que nos habían brindado por el derecho de la naturaleza del sector, que somos eventuales, muchas veces al año podemos trabajar 3, 4, 5 meses, y por una vejez prematura que ocasiona propiamente el sector, ¿no? Y que también construcción civil es considerado de alto riesgo. Claro. En esas características corríjame ese derecho. Corríjame, me parece que ya era una ley que existía antes y que la derogaron, algo así. Sí, mediante Decreto Supremo 018-82-TR, en el año 82 nos dieron ese derecho de la jubilación. El año 81, gobierno de Belaunde. 82, Belaunde-TR, sí. Correcto. Nos dieron ese derecho, no de con 55 años de edad y 15 años de aporte de derecho a jubilarnos los trabajadores del sector de la construcción civil. En el año 92 llegó gobierno de Fujimori, nos arrebató este derecho, ¿no? ¿Con qué argumento? Bajo el tema de que prácticamente el sistema privado de pensiones propiamente ya entró a talla, ¿no? Cambiaron el régimen público y nuestra jubilación ya sería a los 60 años con 20 años de aporte, la cual es bien difícil para el trabajador del sector construcción civil, porque muchas veces el trabajador que pasa a los 50 años es bien difícil que una empresa le contrate para laborar, por las características que te mencioné al momento, ¿no? La vejez prematura y muchas veces las empresas pues quieren empresas, trabajadores competitivos, trabajadores jóvenes, ¿no? Y era bien difícil que el trabajador se pueda jubilar. Es por eso que nosotros hemos presentado este proyecto de ley que se aprobó en la Comisión de Trabajo, ¿no? Y seguridad, en la Comisión de la Economía se ha aprobado. Se elevó por varias comisiones. Se elevó al Pleno. El día 14 de julio, el jueves pasado, se aprobó en el Pleno del Congreso. Ah, ya se aprobó. Se aprobó este proyecto de ley en beneficio de los trabajadores del sector de la construcción civil. Se ha aprobado ese proyecto. ¿Qué es lo que falta entonces? ¿La promulgación? La cual ya ha sido elevada el día de ayer al Poder Ejecutivo para la autora correspondiente. O sea, el tema está en la cancha del gobierno. Ya lo elevan al gobierno, al presidente Castillo. Pero, ¿qué información manejan ustedes? ¿Lo va a promulgar? ¿Lo va a observar? ¿Lo va a devolver? Nosotros creyendo con el compromiso que tiene con el pueblo peruano, con los trabajadores, presidente Castillo, tenemos conocimiento que lo va a firmar la autora, sin, creo, elevar a otro nivel, ¿no? Sería de leal con los trabajadores que lo devuelva al legislativo, cuando creo que ha sido una lucha y él es testigo de esa lucha que hemos venido realizando los trabajadores de construcción civil por año, ¿no? Uh-huh. Especialmente la federación, con nuestros sindicatos a nivel nacional. Ha sido un trabajo arduo, amigo, de que se logre este derecho. Un trabajo arduo en el sentido que hemos tenido que hablar, conversar, el secretariado ejecutivo de la federación con las diferentes bancadas del gobierno, ¿no? Con la junta de portavoces, explicando la naturaleza y por qué la importancia de la jubilación para los trabajadores del sector de la construcción civil. Por eso que también nosotros hemos saludado a todo el Pleno del Congreso por haber hecho realidad y haber aprobado, ¿no?, este proyecto de ley en beneficio de la jubilación para los trabajadores del sector de la construcción. Además, ya era un derecho que existía y que fue conculcado por la dictadura, ¿verdad? Exacto, por eso nosotros vemos la restitución de este derecho fundamental que hemos tenido los trabajadores de la construcción. ¿Cuáles son los plazos? ¿El gobierno cuándo tendría, hasta cuándo tiene para promulgar? Yo creo que tiene hasta el 12 de agosto. Tiene su fecha para que pueda él promulgar esta Ahora, ley. Si no lo promulgara, creo que el Congreso, por insistencia, lo puede hacer. Ah, de hecho, lo puede hacer. Pero nosotros tenemos la confianza en el compromiso, como digo, de este presidente Castillo con el trabajador y el pueblo y hacer realidad este derecho fundamental que tenemos los trabajadores de la construcción civil, ¿no? Uh-huh. Estoy recibiendo información, bueno, el país está recibiendo información de los especialistas, etcétera,
que en el primer semestre del 2022 no nos ha ido bien en el ámbito de la construcción. Y Capeco dice que en el segundo bimestre la situación va a ser algo parecida. ¿Cómo estamos en el sistema? Bueno, lamentablemente pues todo este tema político conlleva muchas cosas, ¿no? Por el problema del Poder Ejecutivo, Legislativo, lamentablemente lleva muchas cosas. En el sentido que no se ha reactivado propiamente el sector de la construcción como debería ser. Hay muchos proyectos a nivel nacional que vienen siguiendo trabajos, proyectos de gran infraestructura que genera economía para el país, rentabilidad, pero asimismo miles de puestos de trabajo para los trabajadores del sector construcción civil. Hace un mes salió la noticia que el gobierno iba a dar un monto de 5.000 millones de dólares para destrabar alrededor de 1.000 proyectos a nivel nacional. Y en ese sentido estamos nosotros exigiendo, de alguna manera, y de forma conjunta también con la Cámara Peruana de Construcción, en su momento hemos hecho llegar a la PCM, a la Presidencia de la República, para la reactivación de este importante sector, toda vez que genera y es bien rentable para la economía del país. Muy bien, pasemos a otro tema. A ver si ponemos en pantalla la infografía, no las fotos todavía no, sino la infografía, la noticia, para que la vea Wilder Ríos González. ¿La podemos poner? Son dos noticias que sería interesante ponerlas como para recordar el contexto. ¿Podemos o no podemos? Me indican si no se puede. La idea es que lo vea el representante de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. A ver, son las tres únicas que le hemos alcanzado a producción esta mañana. No le hemos alcanzado más. Son dos fotos y una infografía. Disculpe que esto lo tengamos aire, por favor. No hay problema. A ver, son dos noticias, dos informaciones que se entregaron antes o después de las dos fotografías que también se entregaron. En todo caso, pongamos las fotografías entonces. Pongamos las fotografías, o tampoco se puede. ¿Me indican si las fotografías se pueden o no se pueden poner? Hay un personaje que, digamos que no se ha portado bien con el país y con los trabajadores de construcción civil y que sin embargo es representante de los trabajadores de construcción civil o uno de los representantes, el señor Augusto Ramos Dolmos. Entonces yo tenía dos fotografías para mostrarle y para justamente hacerle la pregunta. En una él aparece junto con un congresista que antes perteneció a Perú Libre y que ahora está libre, digamos, de ese grupo político, Guillermo Bermejo. Y después aparece con otro personaje vinculado al gobierno. Y es alguien que ha estado cuestionado, me parece que ha estado preso. ¿Cuál es el contexto de Augusto Ramos Dolmos y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil? Mira, primero nosotros siendo que nosotros como Federación de Trabajadores... Ahí está con Bermejo. Se demoraron un montón, pero ahí está, sí, con Bermejo, ¿no? Es una movilización que ellos han tenido. Nosotros... Primero, indicar a la ciudadanía que somos una federación que tenemos 63 años de vida institucional y todos los derechos que tiene logrado los trabajadores del sector de la construcción civil producto de esta negociación colectiva que tenemos nosotros entre la Cámara Peruana de la Construcción y nuestra federación. Logros que se ha querido, como dice la misma negociación colectiva de acuerdo a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, tiene carácter vinculante este pacto entre empleadores y trabajadores para todos los trabajadores a nivel nacional de la industria de la construcción. Entonces, nuestra federación, con todos estos pseudo sindicatos, pseudo federaciones que han venido saliendo a nivel nacional, nos ha creado una mala imagen, ¿no? Porque hay pseudo sindicatos y pseudo federaciones que, lejos de ver los derechos de los trabajadores, se dedican a otras cosas. ¿Y no le preocupa que Ramos Dolmos esté cerca del poder? Y nos llama la atención, sí, cuando hemos visto al señor Bermejo en plena movilización. Quiero pensar que desconoce. Sin embargo, es de conocimiento de opinión pública y de muchos políticos, porque en su momento también Ramos Dolmos quiso postular al Congreso con fuerza popular, ¿no? Y entonces, no lo decimos nosotros como federación, lo dicen los periodistas, lo dice la televisión, que tiene todo un camino delictivo ha tenido en su pasado y que, bueno, lamentablemente, por más que él quiera taparlo, lo conoce la opinión pública, ¿no? Pero esos vínculos no son casualidad, esos vínculos, ¿eh? Debe haber algo, un trasfondo, o sea, alguna pretensión, digo, de Ramos Dolmos.
siempre él ha estado queriendo llegar a tener como brazo derecho el poder político, ¿no? Y siempre ha presentado en las oportunidades que él ha podido tener, ha querido llegar a ciertas instancias, ¿no? No olvidemos que él ha postulado también para ser alcalde en su momento, por Comas, creo, tengo entendido. Sí. Y asimismo ha querido ser congresista, pero yo creo que la ciudadanía y el pueblo en general conoce el recorrido que tiene este señor. Ahora, ¿él tiene investigaciones o tiene también condenas? Condenas no tiene, ¿no? Según, no, actualmente hay alguna denuncia que se ve en la televisión, ¿no? De algunas personas que han sido agredidas, dicen, con su persona de él, como él ha hecho otras denuncias, pero lo que la verdad que todo, sobre todo en el Cono Norte, hay grandes problemas en las obras de construcción civil, y no por derechos laborales, por exigir el derecho al trabajo, sino problemas entre bandas organizadas, bandas delincuenciales y pseudo sindicatos que proliferan a nivel nacional, pero sobre todo en el Cono Norte hay bastante este problema, ¿no? Y que la policía poco o nada ha venido haciendo, lamentablemente, ¿no? Para terminar, la próxima semana es importante, digamos, en este mes de la patria, porque el presidente de la República el 28 va a dar un mensaje a la nación. Días antes vamos a saber cómo queda conformada la nueva mesa directiva del Congreso de la República. Y todo esto en un contexto de dificultad política tremenda. ¿Qué impresión o qué reflexión podría hacernos al terminar la entrevista? Nosotros lo que quisiéramos es una mesa, digamos, que sea una mesa de concertación, de trabajo, y que ayude para la gobernabilidad del país, entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Porque, mira, estos problemas que vienen sucediendo, no hay una gobernabilidad, y esto ocasiona que, a pesar de ya la crisis propia que viene atravesando, por la crisis mundial que viene atravesando no solamente el Perú, sino todo a nivel global, perjudica cuando no hay una buena gobernabilidad, porque no se presta para dictar favores a clase del pueblo en general, de la clase trabajadora, ¿no? Por eso que nosotros propiamente también estamos participando el próximo miércoles, que es 27 de julio, en la gran jornada nacional que tiene nuestra central mareateguista, la CGTP, ¿no? Estamos a favor. ¿A favor? ¿Por qué? Porque la Comisión Permanente pretende derogar el Decreto Supremo 001-2022, ¿no? Que termina con la tercerización laboral, que mucho daño hace a las diferentes industrias de la economía del país. Es la razón de la movilización. Y ustedes van a apoyar. Nosotros estamos a favor porque, si bien es cierto, el Perú, por ejemplo, está adherido al Pacto Internacional, ¿no? De los derechos sociales, culturales y económicos, y asimismo también al Protocolo Salvador, que garantiza propiamente de igual trabajo, igual salario. No puede ser que un trabajador que realiza el mismo trabajo perciba menos salario que el otro. Y esta tercerización laboral ha perjudicado mucho al sector en las diferentes industrias. ¿Ese apoyo a la protesta del 27, usted cree que dé algún resultado? Nosotros creemos que sí, creemos que el legislativo debe tomar conciencia que el pueblo le ha elegido a ellos para normar proyectos, leyes a favor de la clase trabajadora, a favor de toda la ciudadanía en general. Yo creo que tienen que tomar un examen de conciencia y votar un examen de conciencia y dejar, porque el presidente Castillo ha sacado este decreto a favor de regular, porque si bien es cierto, el decreto supremo va a seguir permitiendo que haya la tercerización laboral, pero para cosas que no están dentro del núcleo ejecutor de la empresa. Muy bien, Wilder, ha sido muy amable. Muchas gracias por muchas su gracias presencia. A usted por la gente, entrevista. Muchas gracias. Ha sido Wilder Ríos González, secretario de Obras de Infraestructura de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Vamos a la pausa, regresamos.